antes de empezar Diálogos con Meli, invitarlos a los que a lo que hay la próxima semana en Lo Doy Porque Quiero. El día martes viene un proyecto muy cercano a Lo Doy Porque Quiero, que es el Faire, ilustración, cómics y fotografía. Y vienen las dos creadoras del evento, que son Jimena Escobar, que es ilustradora, y María del Pilar Botero, disque ingeniera civil. Y el día jueves viene alguien que estuvo hace poco en Lo Doy, que es Francisco Fortuño, con el papel del hombre en la sociedad actual. Él es coach de hombres, nómada digital y yogui. También recordarles que Lo Doy viene el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, el otro son calcomanías para que se lleven ustedes. Y bueno, por fin tenemos a Meli en Lo Doy Porque Quiero, de Buena Mar Project. Ella es diseñadora, directora creativa y docente. Muchas gracias y un aplauso para ti. Y ahora sí con todo. Buenas noches, vengo a hablarles de Buena Mar Project porque se ha convertido en mi proyecto de vida. Desde hace unos años empecé a viajar como una manera de encontrarme a mí misma. Así que este universo y este océano en el que todos tenemos que ir por la vida navegando, pues algunos de nosotros lo vivimos como de frente a las olas del destino, buscando algo que nos haga sentir vivos. Tuve la experiencia de practicar surf y para mí el surf fue una meditación en vivo y en directo, porque solamente existía la tabla y tu capacidad de aguantar la respiración cuando perdías la tabla. Entonces, la vida nos llena de muchas de esas situaciones en las que se nos va la tabla, no sabemos de dónde pegarnos y creemos que el mar en el que vivimos nos va a terminar por hundir o por ahogar. Entonces, algunos salimos a buscar una aventura que empecé a llamar Buena Mar. Buena Mar es un proyecto de vida para encontrar la mejor compañía en este viaje que llamamos existencia. Yo quiero empezar a llamar este viaje vivir, porque existir es como meramente respirar. Entonces, buen viento y buena mar es un adagio, un saludo de los marineros que está cargado de esa fuerza, de libertad, de desearle al otro que le vaya súper bien en su camino y que los elementos de la naturaleza le ayuden y estén a su favor al momento de zarpar. Entonces, estos elementos de la naturaleza me recuerdan a un personaje que era mi favorito cuando estaba chiquita, el Capitán Planeta. Resulta que el Capitán Planeta salía cuando cuatro elementos más un quinto elemento se unían, y ese quinto elemento era un poder todo pelle, pues cuando uno lo veía, pues como que tierra, agua, fuego, corazón, ¿qué carajo significa corazón? Este pobre, el de Sudamérica, lo tumbaron con el superpoder, pero no, ya cuando crecemos y nos damos cuenta que ese superpoder es en realidad lo que cada uno de nosotros tiene para valerse y desenmarañarse cada vez que la tormenta nos abraza, pues podemos darnos cuenta que ese amor es el originador, si esa palabra existe, es el punto de inicio de cualquier creación. Es un acto de amor que estemos vivos. Solo el hecho de que nos hayan elegido traer a la vida ya es un acto de amor. Quieran mucho sus papás. Es un acto de amor que la naturaleza constantemente está entregando todo para que la vida continúe. Entonces, esa creatividad que surge a partir del uso de esas emociones, de ese amor, pues es como el camino fácil. Siento algo feliz y me encamino a llevarlo a cabo. Entonces, vemos ese, un tipo de amor que, según un amigo mío, decía que cuando dos personas se encuentran, ese es el camino más frecuentado por los humanos para experimentar el amor universal o el amor creador. Yo me he dado cuenta que todos los seres humanos, todos, sin comparar las habilidades que tenga uno u otro desde su formación o su edad, todos tenemos la misma infinita capacidad de amar como la tenemos para crear. Ahí no se ve, pero aquí está el superpoder.
poder crear, nosotros primero tenemos un impulso, algo que sentimos desde adentro. Entonces, esas sensaciones, esas emociones, se pueden relacionar con todos los resultados que nosotros vemos manifestados en el afuera. En la medida que nos permitamos sentir, podemos empezar a crear. Y para eso estamos aquí, pues como que la charla de hoy es sobre el amor y sobre la creatividad. Entonces, el The Buen Amar Project es una invitación para aprender a ser más creativos aprovechando las emociones que tenemos con nosotros 24/7. Porque no hay un instante de pausa para nuestras emociones. Lo que pasa es que cuando las vivimos, tendemos a juzgarlas. O sea, en la marcha del día a día, nosotros podemos experimentar un café muy delicioso en la mañana y sentirnos felices, y después se larga un aguacero y sentirnos muy tristes o muy molestos, y después nos da un cólico y es peor todavía pasar un rato más en la oficina, y después nos llama el novio y nos volvemos a contentar, y estamos fluctuando todo el día, toda la vida, entre emociones que llamamos buenas o malas. Ya vamos a hablar pues de eso. Pero creo que la invitación de Buen Amar es justamente no juzgar estas emociones, porque de todas esas emociones podemos dar origen a algo creativo. Entonces, las señoritas aquí presentes me entenderán cuando les muestre esta imagen. ¿Alguna ha experimentado? ¿Se alcanzan a ver? Yo no las veo bien porque no tengo las gafas, pero yo sé que pueden estar haciendo la misma mala cara que hago yo cuando tengo cólico. Es una emoción, una sensación física que desencadena emociones negativas. ¡Qué pereza! Porque a mí, a nosotras, porque nos tocó esto, Dios, porque no castigó a los hombres por igual. No, no offense, pues, no es nada personal. Pero alguien que estaba percibiendo uno de sus malestares lo tomó como algo, como un insumo para poder crear, para generar una ilustración, y ahora Agustina Guerrero vende un montón con su diario de la volata. Resulta que estas emociones nosotros las aprendemos a identificar como buenas o malas por la cultura en la que nacemos y donde estamos viviendo. Tendemos a apreciar las cosas de una manera, a ver el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de lo que hayamos aprendido en la casa. Entonces, con ese sistema que nos han heredado nuestros padres y estas emociones que son reactivas, no le dan espacio a un proceso de voy a pensar cómo me voy a sentir después de esto que me acaba de aparecer encima, el choque. No, eso no da tiempo. Reaccionamos de una, como hemos aprendido en la casa a reaccionar. Entonces, esta, entender primero que la cultura nos ha heredado un montón de cosas que tal vez no estamos de acuerdo del todo con ellas, pero las hemos recibido como de lleno, pues nos hace curiosos a buscar otras culturas, otras maneras que nos permitan identificar cómo en otros lugares del mundo la forma de saludar o la forma de vestir está bien vista o mal vista según lo que ellos han aprendido. Entonces, no es que nosotros tengamos la razón final de estar haciendo un buen proyecto o un mal proyecto. Siempre vamos a encontrar personas que van a tener un punto de vista distinto porque aprendieron de su cultura que era bueno y que era malo. Entonces, en esta caricatura vemos a alguien que mira a su otra cultura y dice que cultura más machista, todo el cuerpo tapado menos los ojos. Y vemos a la persona que está siendo observada mirando a su vez, qué cultura tan machista, todo descubierto menos los ojos. Entonces, qué es bueno, qué es malo, depende de dónde estamos parados. Por eso, cuando tratamos de identificar las emociones que para nosotros resultan positivas o resultan negativas, el filtro no puede ser el mismo que nos ha dado la sociedad. No es que porque usted sienta celos es una mala persona, y no es porque usted lo da porque quiere es una mala persona. Entonces, la forma de identificar dónde está esa emoción en nuestra vida
está relacionada con el grado que tiene de intimidad o de cuán cercana es a nuestra esencia esa emoción, o cuánto la estamos manifestando solo para que los demás la noten. Tenemos que pensar también si esa emoción surge por algo que realmente está pasando o por una fantasía que vamos construyendo cuando nos hablamos sobre la emoción. Entonces, resulta que un primer impulso te hizo sentir triste. No me llamó, me siento mal. Y en ese momento la sensación del cuerpo se manifiesta en alguna parte y es real. Pero al otro día o a la semana, la sensación puede volver solo por el hecho de estarla maquinando y con la fantasía y en la conversación de diarrea mental, empezamos a darle y darle más leña a una emoción pasada, a un sentimiento que está caducado, pero que tiene que ver con la fantasía que seguimos creando para justificar quiénes somos. Porque por tradición aprendimos ciertas cosas de quiénes somos y contradecimos estas cosas tratando de ser muy originales y muy vanguardistas. Entonces, si la mamá le gustaba el rosado, cuando uno tenía 11 años, uno detestaba el rosado. Pues hablo por las niñas. Pero si la mamá lo quería uno relajado y de mochitos y de... yo quería las medias veladas y las zapatillas de bailarina. Entonces, todos estamos constantemente contradiciendo esa cultura y buscando quiénes somos dentro de esa cultura, de dónde salen esas emociones. Y por último, tenemos como cuán profundas son estas emociones y cuán Snapchat, cuán superficiales son las emociones que estamos compartiendo al mundo. Entonces, resulta que como nos han enseñado a categorizar en buenas y malas, pues tener un día gris es como si ya no estuviera permitido. O sea, como que somos todos happy people, pues por favor, para estar en esta sociedad y poder pertenecer a un universo de gente positiva y creativa, hay que mantenerse con la sonrisa en la cara, con el libro de Kim Khan, con el tweet de hoy es el mejor día de la vida, y yo también los he posteado, pero resulta que esos posts y esa felicidad tiene dos maneras de manifestarse. Una es porque genuinamente te está pasando algo que te alegra y te comparte, que es como el 10% de las ocasiones, y un 90% de las ocasiones en las que estás buscando contenido para manifestar cuán feliz eres porque necesitas terminar de venderte el cuento de cuán feliz eres. Entonces siguen apareciendo cosas afuera que nos dicen: la felicidad está en el poder de soñar con lo que quieres, el universo conspirará. Claro, yo me esperé que el universo conspirara un montón, pero si yo no hacía los papeles, el paseo nunca se iba a dar. O yo me esperé que se diera lo doy porque quiero, pero hasta que no vine y hablé con Esmi, no se dio. Entonces, todo este hocus pocus y la vida feliz y perfecta también es un imaginario en el que nos hemos como encasillado, como bueno, si yo quiero pertenecer a la vida feliz, entonces nunca, nunca, nunca debo manifestar que estoy triste, y tampoco es así. Somos seres impermanentes, todo el tiempo están cambiando, como les decía ahorita, nuestras emociones. Entonces aquí, pues este post me pareció simpático porque el hashtag es para imperfectas y dice que no nos quiten el derecho a tener un mal día. Lo que pasa es que muchas veces un mal día se acumula con dos malos días y con tres malos días y con cuatro malos días, y se nos vuelve una tendencia también quejarnos y convertir cada día en una razón para justificar nuestra tristeza o nuestro malestar con la existencia. Entonces hay un manual por si alguno lo quieres usar para ser infeliz. ¿Tú estás levantando la mano? El manual para ser infeliz nos dice: centrarnos en lo que no nos queremos que nos ocurra, mantener relaciones que no nos interesan pero que nos tocan, hacer lo menos posible por otros porque da igual, intentar cambiar a los otros porque pues ellos son los que tienen la culpa, no tomarse nada con humor, sino que todo es la seriedad del caso y menos reírnos de nosotros jamás, tener un temor espantoso equivocarnos y buscar la perfección ante todo. Eso es otro mito fabuloso para ser feliz.
el huir las responsabilidades empieza la procrastinación. Hay una positiva y otra que nos trata como de alejar de nuestro foco. Esperar que nos reconozcan todo y que nos escuchen y que nos amen y que nos quieran y que algo llegue a nosotros y por una extraña razón el mundo cambie y aparezcamos felices. Porque nuestra intención con tanta queja y con tanto negativismo es justamente llamar la atención para que alguien desde afuera nos haga caer en cuenta que somos nosotros los que estamos creando las realidades. Entonces está bien tener un mal día, pero no lo publique en Facebook todo el tiempo. O sea, no salga a contarle a todo el mundo que tiene un mal día. Hable con las personas que realmente le interesa que usted tenga un mal día para poderlas escuchar y no porque vamos a ver qué post del dolor de cabeza sale. Y este es el otro truco, pues, como para notar que esas emociones que nosotros tenemos, cuando no son bien manejadas, cuando no son bien administradas, caemos en el manual de no hacer nada. Es muy fácil. Las instrucciones para no hacer nada es intentar hacer algo que nos falle y quedarnos lamentándonos porque no nos salió bien ese algo que intentamos hacer. Me ha pasado también. Entonces, cuando te pasa una y otra vez y llegas a un punto de decir, pero ¿qué es esto? O sea, yo, una persona creativa y sensible por lo tanto, porque me dijeron el componente número uno para crear es sentir, me estoy viendo saboteada y ahorita alguien que estaba afuera me estaba diciendo, es un arma de doble filo. O sea, sentimos para poder crear, pero cuando sentimos terminamos atacándonos a nosotros mismos porque aparecen todas estas otras emociones a las que somos susceptibles las mentes creativas. Entonces, les pido a todos que hagamos un ejercicio en este instante. No sé, pero simplemente quiero que cierren los ojos por un instante. Que cierren los ojos y traten de imaginar la última vez que se sintieron como en la diapositiva anterior, acurrucados en su propia miseria, lamentándose y quejándose abrumadoramente de todas esas cosas que estaban pasando. Quiero que respiren profundo. Y cuando exhalen, por favor dejen ir ese instante, porque ya pasó. Abran sus ojos. Y vamos a cambiar el guión un poco, porque tenemos muy claro cuál es ese manual para ser infelices. Nos lo vendieron las novelas mexicanas, las canciones de Arjona, pues que terrible, ¿no? O sea, solo escucharlo ya a mí me dan ganas de cortarme las venas, pues no, terrible. La amiga que no superó a su ex y nos vuelve y nos cuenta la historia, y nos vuelve y nos cuenta la historia, y nos vuelve y nos... O cuando uno es esa amiga, cada vez que nosotros volvemos a contarnos esa historia, estamos evitando el manual de cómo sí ser felices. Porque ante todo, la gratitud es el primer paso para darnos cuenta que el hecho de estar respirando ya es un privilegio entre muchas personas que desearían tener, no sé, la salud que tenemos, el par de pies que tenemos, el clima que tenemos, lo que sea que les haga recordar que son personas merecedoras de felicidad, den gracias por eso. Lo segundo es, perdonarnos, perdonar a quienes nos hicieron daño y perdonarnos a nosotros por habernos causado daño, que para poder empezar a crear necesitamos un lienzo en blanco. Entonces, tarea, todo el mundo perdonarse. Es difícil, pero se puede. Y aceptar que cometimos errores porque somos humanos y para eso somos, para cometer errores y aprender de ellos. Somos maquinitas de errores y aprendizajes. Cuando nosotros nos alegramos o felicitamos a otros por lo bueno que hacen, o hablamos de nuestras ideas y las compartimos, o le deseamos el éxito al vecino y le aportamos información y le emanamos alegría, esa producción de energía creativa en favor, a favor de una vibra positiva, hace que llegue más. Por pequeño que sea, ese impulso que tengan respecto a una emoción que quieren cambiar, háganlo en menos de 5 segundos, porque el cerebro es muy inteligente.
le gusta vivir en la zona de confort de I'm a cream, si nosotros nos mantenemos en el estado de ánimo bajito y creemos que eso somos, ¿cuándo vamos a permitirnos tener el poder de crear? ¿Cuándo si no hacemos ese borrón y cuenta nueva y empezamos por aceptar que en nosotros yace un maestro? Un maestro mejor que Yoda, pues. O sea, cada uno de los errores que hemos cometido han sido nuestros maestros. Entonces, como les mencionaba ahorita, la sociedad nos ha hecho ver que la felicidad, la salud, el día soleado, la playa, son lo bueno. Claro, a mí también me fascina ir a la playa y me vuelo cada vez que puedo y trabajo desde el mar cada vez que puedo, pero eso no es la felicidad. Ni tampoco la infelicidad o el malestar o lo malo es que te engordaste un tricito, te dañaste una uñita o que te tuvieron que operar y te toca estar durante un año con una bolsa por fuera de tu cuerpo. No sé, hay personas que les pasa y cantidad de cosas, muchas más, que pasan. Entonces, cuando señalamos esto como malo o como ¡ay, pobrecito!, ¿qué tipo de energía estamos creando? O sea, no es una energía que favorezca la creación. La energía que favorece la creación es la que es capaz de ver ambas situaciones, todas las situaciones que hemos nombrado durante nuestra vida, como buenas o como malas, como materia prima para la creación. Porque cada uno de nuestros errores anteriores fue nuestro maestro y nos dicen en este momento, no se hagan los locos, no se hagan los locos frente a las cosas que le pasan a los demás, no se hagan los locos ante temas como la depresión, no se hagan los locos ante los temas como la tristeza profunda que experimentan todas las mentes en algún momento de su vida. Porque todas las emociones que experimentamos en la vida son demostraciones de cuán impermanente es estar aquí. O sea, este lo doy porque quiero, se va a acabar en un ratito, usted me va contando cuánto, si me extiendo. Todo termina en algún momento, porque sin ese final no tendríamos un pie de inicio para una nueva historia. Entonces, Buen Amar lo que busca es darles permiso. Si alguno necesitaba que le dieran permiso para ser feliz, yo me tomo el atrevimiento de decirles, les doy permiso, ¿okay? Pues si les sirve de algo, les doy permiso. Les doy permiso para que se quieran con todas sus fallas, para que se quieran con todas las veces que les dieron las ganas más horribles de salir corriendo y de huir. Y ustedes son los que se deben en este momento dar ese regalo tan inmenso de permitirse renunciar o de permitir fallar o de permitirse ser imperfectos, porque cuando aceptamos de nosotros mismos esa sombra, ya nada nos la puede hacer ver como mal, porque es nuestra. Porque cada uno de esos episodios que vivimos como oscuros o como lúgubres o malucos fueron materia prima para aprender. Entonces, no, lo único que no podemos permitirnos es perdernos a nosotros mismos. En ese intento, en esa búsqueda de ser creativos, muchas mentes maravillosas, en la mayoría en una crisis 28añera, los 27, cual Amy Winehouse o Kurt Cobain, terminaron con su vida. Y muchas de ellas por la presión de querer seguir siendo esas mentes brillantes y creativas y perfectas y bonitas y rosadas que otros ven. Por no darse permiso a fallar. Por no sentir amor por sus propios errores o por sus propias sombras. Entonces, cuando eso les esté pasando, aquí está el truco. La mente alimenta, como les decía ahorita, esas emociones que surgen y se acumulan en algún pedacito del cuerpo. Entonces, la ira que no dijimos, colon irritable. El sustico que nos guardamos, esa conversación difícil que no tuvimos, daño de la garganta. Las cosas que no queremos ver de la realidad y nos queremos hacer los locos, ojos bizcos. Les estoy hablando de síntomas que experimenté cuando me negaba a ver esa parte oscura o negativa o
fea de mí misma y acumulaba y acumulaba tratando de tapar ante el mundo que también tenía fallas y que también cometía errores. Entonces, el primer secreto es, sálgase a moverse, de alguna manera, mueva el cuerpo, porque en el cuerpo es donde usted se da cuenta que todo está pasando en el momento presente, que esas emociones probablemente usted las haya acumulado desde hace mucho tiempo o ni se haya dado cuenta que las tiene desde su infancia. Entonces, distraerse, dispersarse y moverse, hacer una pausa en medio del proceso creativo o hacer una pausa en el proceso depresivo, te puede salvar la vida, te puede salvar la carrera, te puede salvar el proyecto. Entonces, cambiar de ambiente, respirar aire puro, caminar, son algunos de los consejos que tengo para darles de cómo fomentar esa creatividad aprovechando las emociones. ¿Qué tenemos? Entonces, como punto de partida, recordemos que todos nacemos con esa capacidad de crear. Utilizamos nuestra intuición para empezar a imitar a otros. Aprendemos a hablar, a caminar, a comer por imitación. Hacemos exactamente lo mismo que otros hacen para mejorar nuestra propia habilidad. Después tomamos eso que aprendimos y le empezamos a añadir nuestro propio toque, lo empezamos a transformar. Y después nos damos cuenta que hay otros que también están creando y empezamos a combinar cosas. Hay un libro fabuloso que se llama Roba como un artista. No me malinterpreten. Roba como un artista habla de cuántos referentes tomamos antes de empezar a producir una obra creativa. Si usted le roba a una sola persona su arte, es un copión. Si usted toma muchos referentes de muchas personas, yo estoy aprovechando ilustraciones de otras personas, de muchas distintas, usted está haciendo uso del proceso creativo. Copiar, transformar y combinar elementos ya existentes. Entonces, en este proceso, nosotros nos damos a la tarea, los que trabajamos en el área de diseño, de creatividad, y se los dejo a ustedes para su vida, pues aprovechar la investigación, porque nunca habíamos tenido un momento histórico donde toda la información estuviera a nuestro alcance. Bocetear, tratar de producir algo, sea lo que sea, que salga ese arte que está guardado. Y mantenernos actualizados, porque las ideas que probablemente pensábamos que eran muy brillantes, de más que alguien ya la está haciendo. Entonces, sigue una parte del proceso que busca recolectar información. Resulta que, como les contaba, cuando somos pequeños y empezamos a probar el mundo, que es el primer sentido por el que empezamos a descubrir el mundo, por el gusto, por la boca, el tacto, nosotros nos damos cuenta que está frío, que está caliente, que me gusta, que me sabe mal o que no, ¿cierto? Perdemos una capacidad de asombro que teníamos de niños a medida que vamos adquiriendo información que nos dice esta es la vida real y todo lo demás no existe. Por eso, mantenernos en un proceso de investigación y trabajar en nuestro arte para poder anotar cualquier idea que nos surja y producir de esa manera pequeños pasos, vamos encontrando que ese bienestar o malestar no se halla en el producto final, sino en el camino que trazamos para poder dar a fruto un proceso creativo. Lo más importante para mí en un proceso creativo es divertirse. Yo tomé la decisión de solamente trabajar para clientes chéveres. Mi trabajo es diseñar historias de amor. Como diseñadora de historias de amor, decoro y transformo lugares para que se conviertan en la magia y la esencia de cada pareja. ¿Cómo voy a hablar de la magia y la esencia de una pareja si me cae mal? Pues, ¿y a cuántos de ustedes no les podrá caer mal su cliente? Pues, en mi caso, mi cliente, yo lo debo amar. Debo buen amar tanto a mi cliente que el resultado que va a esperar de mí sea justamente lo que tienen sus sueños. Voy a buen amar mi trabajo porque estoy haciendo justamente lo que me gusta, lo elegí. Fui yo la que tomé esa decisión. Fui yo la que tomé la decisión de no pasar 10 horas en una oficina para un empleo de otra persona, pues de alguien más,
sino invertir esas 10 horas produciendo más información para poder crear en el 20% de mi tiempo el 80% de mis ingresos. La vida de un creativo está lleno de altibajos. Siempre vamos a estar como con esa sensación de si estoy haciendo lo correcto, si voy por el camino que es, esto sí da plata y todos los mitos que nos toca tumbar a los que empezamos proyectos divergentes o diferentes a los que están acostumbrados. Entonces, por eso, por el valor que requiere darse la pela de ser independiente o de ser creativo, es importante divertirse, pasarla rico haciendo lo que uno ama hacer y hacerlo con total honestidad. Yo creo que nada sale más a la luz o nada se manifiesta con más evidencia que cuando un trabajo lo estás haciendo sin tu versión del trabajo de bien hecho. O sea, cuando te toca hacerlo y lo haces y lo cumplís. La honestidad se nota en el trabajo final porque le pusiste tu amor, le pusiste tu empeño. Eso se va a ver reflejado. Ser honestos con quienes estamos presentándonos a través de nuestros proyectos, quienes estamos saliendo aquí a exponernos cuando mostramos una diapositiva, cuando mostramos una torta o un bar. Cuando nosotros nos mostramos con honestidad, las cosas tienen éxito. Si no, vea Calle 9 y lo doy porque quiero. ¿Cuántos años lleva este lugar? Cinco años. Y antes estabas en otro lugar. Entonces, no es el lugar ni la fachada ni qué tan bonito quedó el graffiti. Es la esencia honesta de quien fue el precursor de ese proyecto lo que se manifiesta. Y por lo tanto, pues no te sirve nada tener las mejores ideas y haber guardado durante tanto tiempo esta conversación, cuando en realidad el conocimiento da frutos es cuando se comparte. Entonces, sea cual sea el conocimiento que usted tiene, es valioso. Lo que sea que usted conozca en este momento de la vida, vale algo. Entonces, aprécielo y compártalo. No estamos ya pues en el momento histórico para guardar ideas y atesorarlas y ponerles patentes, porque finalmente la información está rodando súper rápido y todos tenemos acceso a crear. Entonces, pues estas cosas las aprende uno es en la casa. O sea, uno aprende a divertirse haciendo tareas, uno aprende a ser honesto cuando lo regañaron por no haberlo sido, o aprende a compartir y a ser amigable cuando le dijeron préstele el muñequito. Puede que eso les haya pasado de infancia, pero resulta que hay un lugar que también es el hogar de cada uno de nosotros y es este mango que nos mantiene vivos o este cuerpo que nos envasa. Yo lo veo como un envase, como que nos dieron un 2.5 litros algunos o 1.25 litros, pues como que nos dieron un envase que llenar con toda nuestra grandeza, que no se puede medir en algo externo, no es gigante, es una grandeza que solamente habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso para mí la definición de amar es acoger a ese otro en tu grandeza, acogerlo en tu casa, acogerlo en tu corazón, acogerlo en ese hogar y abrirse al otro para reconocerlo como uno más de todo lo que nosotros, a lo que nosotros pertenecemos. En ese una persona o en esta unidad que me habito, empiezo a reconocerme como completa, pues ya se me fue como esa necesidad de buscar príncipes azules. He sido súper de buena para los novios, eso sí, pues para que, o sea, yo pido a la carta y aparece. Entonces, ese pedir a la carta es algo que les quiero enseñar, pues porque sí, es algo que nos enseñó la cultura también, estar buscando princesas en peligro. Para algunos amigos la tienen re clara, siempre buscan a la chica con problemas, con los issues para solucionarle, o nosotras nos encanta rescatar gamines, o habrán otras que dicen, no, pues el que repite, ¿cómo es que es la frase que me acaba de ir? El que es caballero repite. Entonces, nuestra cultura nos ha hecho ver las relaciones de pareja como una necesidad para estar completos, cuando cada uno de nosotros es un envase maravilloso que puede ser llenito de amor y de buen amar si nos lo proponemos. Es delicioso la vida en pareja, como les decía al principio.
Encontrarnos y vivir el amor de una pareja es el camino más frecuentado por todos nosotros humanos para vivir lo que yo considero también como un amor universal, algo que nos creó. O sea, el solo hecho de que nos emparejemos para dar vida ya es una manifestación del Creador. Entonces, sin intencionar, no estoy lista para tener hijos ni me interesa hacer esa parte del amor, pero en este instante, pero sí me parece muy chévere que hagamos un ejercicio y quiero invitarlos a hacer una lista con el siguiente título: mi pareja ideal. ¿Ok? Y en esa lista van a escribir todas las cualidades y todas esas virtudes o actitudes, comportamientos, cómo me trata, cómo trata mi familia, cómo trata el dinero, su profesión. Y por eso para darle a las parejas que se acercaran a nuestro stand en busca de un proveedor para decorar su matrimonio. Lo que pasa es que este souvenir me ha parecido más valioso cuando lo empezamos a ver como un documento de identidad de nosotros mismos. ¿Tú ya tienes? Ah. Cuando nosotros vamos a viajar, nos piden un documento verificable, ¿cierto? Como algo real. Entonces, en las primeras páginas van a poder ver que aparece los documentos, aparece un espacio para llenar como si fuera para dos personas, ¿sí? El pasaporte tiene su... ¿cómo se llama? La primera página es... La República de los Sueños Cumplidos. Aquí, ya. A la siguiente página, perdón. Este es el saludo cordial que se los di. Y en esta página quiero que llenen solo sus datos. Ubíquense ustedes ahí, si son el novio, si son la novia, y llenen sus datos. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nacionalidad? Todo, ¿cierto? Porque si usted va a emprender este viaje, usted tiene que saber primero quién es usted ante esta nación, ¿cierto? Entonces, después de llenar sus datos para que ese pasaporte sea suyo, vamos por aquí a una lista de invitados y vamos a invitar
esas cualidades, esas acciones que son significativas sobre mi pareja ideal, ¿sí? Vamos a invitarlas. Sea que esa pareja exista, ya la tengan al lado y la amen desde hace muchos años. Por acá tengo el ejemplo de una pareja que se ama hace muchos años, amigos de toda la vida de mi familia. O puede ser alguien que estén imaginando que llegue a sus vidas. Van a escribir las cualidades de la pareja ideal. Esa es la tarea en este instante. Es todo el mundo. ¿Alguien le falta lapicero? Si falta, yo tengo. Con toda, eso es una lista para el universo, y eso, si ya lo tiene, fabuloso, y si le hace falta esa pizquita, añádasela. ¿Cómo es mi pareja ideal?
de lleno, las cosas que son importantes, como que dices, que esta persona sea capaz de atravesarse el mundo conmigo, no sé, que esta persona valore a su familia, no sé, cosas que sean profundas, que realmente quieran encontrar a alguien así, como que les nazca. Título
mi pareja ideal. ¿Ok? ¿Listo? Todos a tachar el título de mi pareja ideal. Y vamos a reemplazarlo por cómo ser yo una pareja real. ¿Ok? Entonces, de esa lista maravillosa de deseos que le pedimos al universo de la pareja ideal, ¿cuánta de esa lista somos nosotros? ¿Cuánto de esa lista realmente cumplimos para nosotros mismos? ¿Cuán buenas amantes somos para nosotros mismos? ¿Sí? Comenzamos diciendo una cosa, es que esa naranja incompleta o esa media que está buscando la otra, o yo no sé cómo es el cuento, pero pues a mí siempre me pierde una media. Yo creo que la media naranja es otra media naranjadita que está buscando su par. Ese príncipe azul, que a mí me han llegado azul índigo, azul cerúleo, azul pastel, azul cian, y no me funciona ninguna pantonera, es porque primero tengo que ver yo, ante mi lista de la nación del amor verdadero, de un documento real y certificado que ustedes le pusieron la firma y que ahí tiene sello de garantía de originalidad y de amor verdadero, pues esa pareja real tiene que ser ustedes primero, para que llegue alguien con quien compartir la vida tan rico como ustedes se la quieren gozar, como ustedes se la están soñando, pues conviértanse en lo que alguien también puede estar buscando. Ese es mi regalo para ustedes esta noche, porque uno nunca sabe cuándo encuentra un summer lover, y yo he tenido unos summer lovers muy chéveres que han terminado en relaciones muy duraderas y otras no tanto, y one night stands, pero espero que mi mamá no entienda muy nada, pero lo más importante es preguntarnos si nosotros amamos al otro como queremos ser amados. Pues primero amémonos. O sea, preguntémonos si realmente nos amamos, porque hace como 2 años yo me lo pregunté y la respuesta fue no, y fue bastante evidente cómo en mi vida las cosas cambiaron cuando me empecé a decir sí, sí me amo. Me amo y me respeto con todo y el temor, me amo y me acepto con todo y las cagadas, me amo y me acepto con todo y lo del desorden, me amo y me acepto con todo y el huequito que tengo por acá, me amo y me acepto, y empezar a decirnos cada una de esas cosas horrorosas que ante los demás queremos esconder como algo que valga la pena decirnos que nos amamos. Entonces, esto es The Buen Amar Project. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por asistir. Y los invito a clases de magia. El que quiera me da sus datos y vamos a estar dando charlas de, bueno, cursillos de ilustración. Las clases de magia son workshops de ilustrar el futuro, dibujarnos en el presente y dibujarnos en el futuro, visualizar a través de técnicas de collage, hacer muros de los deseos y esto, cartografías mentales, que es para aprender a usar mapas mentales y crear proyectos a partir de una conversación más fluida con el papel, mandalas florales, trabajo todo el tema de flores como arte terapéutico, también para mí lo es muy relajante, y colorear el presente, pues están súper de moda los libros de mandalas y de 25 alas, se los recomiendo, ese libro me encantó. Y bueno, aprender a colorear es estar en vivo y en directo siendo como niños y viviendo el buen amar. Entonces, yo decidí que el amor estaba en mí, yo decía que se lo daba.
Total, y lo doy porque quiero. Ese es el verdadero... Cuando uno deja de estar en la posición de víctima de me comieron, me lo comí. No sé si les ha pasado, pues, o sea, yo sé, no, audiencia menor de, qué sé yo. Pero sí, es como una sensación de di algo y me quedé sin algo. O sea, ese no es, eso es lo que nos han enseñado, es como guárdalo, cuídalo porque es suyo y usted tiene que... O cuando empezaste la lista que me gustó y es eso, es uno buscar en el otro algo para enamorarse, y eso no es funciona así, eso funciona es algo que yo tengo y se lo quiero dar a alguien. Total. ¿Sí, okay? Entonces es más un asunto, el amor es más un asunto para mí, no sé, me ha funcionado y de eso pues me cambiaron las relaciones totalmente y es, ya, yo tengo un montón de amor y para darle al otro y decido a quién se lo doy, pues me puede equivocar y puede que no, pero... Pero el hecho de darlo me hace, me hace feliz. En el otro, sí. Es cuando me pusiste a llenar las características, prácticamente uno lo que llena es lo que uno puede dar. Sí. Pues, o lo que anhela que el otro le complete, porque también sí. Pudieron haber pasado en las listas que se hayan dado cuenta. Yo en la primera vez que hice el ejercicio, no, que sepa administrar muy bien sus recursos y su tiempo. O sea, las cosas se parecen a su dueño. Entonces, cuando nosotros nos adueñamos de ese amor como propio, como nace de mí, soy yo fuente inagotable de amor, ya no hay algo afuera que te lo pueda quitar. No hay, o sea, las lipotusas fabulosas. Es que usted no lo quiso recibir, me voy para el mar, me quedo 3 meses, aprendo a surfear, me desconecto de la tusa y después, claro, hay que llorarla, es que no vienen, no es que... Ya, me amo, entonces 100% felicidad al estilo de lo que la gente nos ha vendido, que es todo bonito, todo perfecto. No, viene marea, pero al igual que surfear, sabes que vienen 3 olas golpeándote duro y que tenés que aguantar la respiración y dejarte revolcar. Y apenas pasen esas 3 olas, agarrarte con toda la fuerza del mundo a tu tabla y hacer todas las brazadas con la fuerza que tienes por dentro para dar. Entonces, todos ustedes son esa fuerza, todos ustedes son ese buen amar. Les agradezco mucho por haber venido. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Está bien? ¿Les gustó? Gracias. Bueno, entonces, para terminar la charla de hoy, de nuevo, invitarlos la próxima semana. Este es el último mes de programación de hoy del año. Y la próxima semana viene el FAIRE, una feria de ilustración, cómics y fotografía, y son las creadoras que son María del Pilar Botero y Jimena Escobar. Y el día jueves viene Francisco Fortuño con el papel del hombre en la sociedad actual. Muchas gracias a todos, si a alguien no le llegó el tarrito de las calcas o del aporte voluntario, está allí, disfruten de la noche. Y otra vez un aplauso para América.